lleva qué, vale? Ah, bien, papá, que vamos. ¿Dónde viene? ¿Y de como un sudado, vale? Es que me comentaron una vaina balurda, la mujer mía que pasa saliendo y cada vez que yo salgo a hacer cualquier vuelta, cuando vengo no la encuentro y, joder, esa vaina me tiene cabezón. Yo no quería decir nada porque a mí no te meterme en la vida ajena ya, pero es verdad, yo la he visto varias veces que sale carratico, sale, compa, que es vaina. Vale, compa, gracias, viste. Muy bien, mi madre, buena, ¿cómo lo ves, buena, gracias. A la correntilla dejó el celular. Ahí fue, puta, es verdad, vale. Y en los caracoles, José, voy para allá. Oye, Uso, ¿tú qué haces ahí, Val? Aquí tiene que estar metida, aquí está. Porque yo encontré la dirección en el celular. ¿Qué? ¿Que la mujer está ahí? Yo como tú me meto y la saco, compa. Tengo la dirección y todo porque en el celular lo dejó y ahí, oye, la olla que yo iba a hacer día. Hoy la pillo. El man trabaja aquí. Mira, compa, oye, ya, mi hermano, ¿qué? ¿Qué haces ahí? Está aquí pendiente que Val se quiere meterse ahí, que porque la mujer está ahí. Dígale que la saque, compa. Compa, yo le estoy diciendo a él que se meta. Compa, que la saque. Ay, mija, así, mija, a mí así, abre para metértelo bien, abre para metértelo bien. Ay, duele, ay, ay, suave, más suave. No te muevas tanto, no te muevas mucho, mamá, cuidado y te lastimo. Ay, ay, esto duele, eso está muy grande. Quédate quieta, mamá, así disfruta un poquito más, quédate quieta, ya casi terminamos. Ay, ay. Tranquila, mami. Abre, abre un poquito más. Ay, eso de atrás duele mucho. Ay, despacito. Mami, que tienes tremendo hueco ahí. Ay, ay, ya no puedo más. Me rindo. Tienes un huecote grande, mami. Ay. Ay, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nada, compadre, aquí, sacándole la muela. Mal pensado.